Hello. Hi, how are you doing today? Hi. Hello. You're okay? Good Hi. evening. Good evening. How are you Good evening. today? Good Good evening. evening. Good Good, good. evening, everyone. Good. I'm fine. That's perfect. Thank you for being on time. Well, you're earlier. Todavía falta un minuto y ya están ahí. So congratulations. That's the attitude. Thank you, thank you. Did you work on the platform today? ¿Trabajaron en la plataforma? ¿Hicieron la tarea? ¿Cómo van? Yes. Yes. Okay, that's terrific. Ahorita le iba a hacer. Ahorita y se le cayó el internet. Okay, so Haciéndole estaba. haciéndole estaba. That's nice. So I was ¿Cómo consigue? worried indeed. I was worried because the internet is so slow today. No quiere trabajar el internet, but everything is fine. Okay, so anything you can tell me, me pueden decir si de repente no me oyen, si se oye cortado para yo repetir, porque esas son cosas con las que tenemos que ir como aprendiendo a lidiar, ¿verdad? Porque pues está difícil. So, but we try to do Una this. consulta. ¿Perdón? Una consulta. Dígame. Ayer nos mencionaba, ¿verdad?, que las tareas están abiertas todas. Ya, si se quería avanzar, se podría seguir con las demás o siempre vamos día a día. No, pueden avanzar hasta donde les dé el ánimo. Si ya quieren terminarla, mejor todavía. Porque lo que pasa es que a veces vamos al día, ¿verdad? Pero como INSAFOR revisa antes, por lo mismo del papeleo, les van a empezar a pedir los papeles para reinscribirse al siguiente módulo antes de que éste termine. Y para pedirle papeles tienen que ver que usted esté completando la plataforma y que tenga por lo menos el 80% completo. Entonces eso tiene que estar antes de terminar. Por eso ustedes adelántense. Si pueden adelantarse, háganlo. Y si se topan con algún ejercicio que no entiendan o que no esté claro o que no les deja pasar, comuníquense en el grupo para que cualquiera les pueda ayudar. Pero si ustedes pueden Okay, avanzar y perfecto. adelantarse hasta donde puedan. Bueno, muchas gracias. Okay, any other question? Is there any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? No questions. So, if no questions, we're going to start in a little bit. So, todavía no están todos. Creo que faltan un par. So, I'm going to share the screen. So, vamos a empezar a revisar el material. Vamos a darle unos minutitos a los demás que se unan, pero vamos a empezar a revisar. So, estábamos empezando con el verbo to be, decir my name is, right? Do you remember? I work at. So, estamos diciendo mi nombre es, y etcétera, etcétera, ¿verdad? So, it is okay also to, también discutimos un poco del saludo, ¿verdad? So, en la noche, saludo inicial, good evening. Para despedirnos es good night. So hicimos un recap de esa diferencia, ¿verdad? En el material ustedes tienen también un link que voy a compartir acá. Ya estoy adentro del link, pero luego me voy a salir para que vean en qué página está. Está, creo que es en la 11 de su material. Ven mi pantalla, ¿ya? Yes. Essential phrases. Yeah. Okay, so you have that in your material. Esto lo tienen en su libro, solo que está como un enlace. Ustedes van a hacer clic en el enlace y lo va a llevar acá. In these essential phrases son introducing yourself. Estas nos van a ayudar para presentarnos, ¿verdad? Para saludar. Y tenemos aquí algunas de ellas, ¿verdad? Y me parece que voy a compartir mi sonido también, share sound. Ok, so
beginning and introduction, right? This is como para comenzar una plática, para presentarse. And we have below, we collected all the phrases you will need to start proper self-introduction. Have a look and get prepared for the next time you want to introduce yourself. Esto les va a ayudar para cuando usted saluda, cuando usted se presenta con una persona, lo normal que hacemos es decir, hola, mi nombre es tal, ¿cómo estás? Un gusto conocerte y estas frases. So, aquí tenemos algunas de ellas. Vamos a ver. Okay, we have the first. Hello. Did you listen? ¿Escucharon? Hello. Yes. Yes. Okay, so pueden irle dando clic y escuchar cómo se pronuncia y ustedes repiten. How's it going? How's it going? Can you repeat? You can repeat at home. How's it going? How's it going? Excellent. How's it going? How's it going? Have you heard that before? ¿La habían escuchado antes? No. Okay, when you ask, how's it going? Es como preguntarle, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? How's it going? How's it going? Pueden ir anotando por ahí para que ustedes ya con más tiempo, ustedes revisen el material y pues lo practiquen también. The secret is repetition. Este es el secreto, repetir, 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 estudiar, no solo en las dos horas que tenemos de lunes a viernes, ¿verdad? So, anoten por ahí, how's it going? Es como preguntar, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? How's it going? How's it going? And so you can say great, fantastic, pretty good. Thank you. Oh, I'm doing well. Thank you. So you can answer. Is la respuesta sencilla. Si usted le pregunta, how's it going? ¿Cómo te está yendo? It's okay. I'm doing well. I'm okay. O puede decir, not so bad. No tan mal. Or you can say like so-so. Más o menos. So-so. Very nice. Yeah. There's another. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Jordan. What's your name? My name is Jordan. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, so when you say nice to meet you, esta es la más común, ¿verdad? Decir es un placer conocerte. Placer conocerte es la segunda. Pleasure. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Or you can also say, pleasure. Pleasure. Esto no es muy común porque es como que no tiene ganas de hablar, entonces solo dice, pleasure. So, lo mejor es decir la frase completa. Pleasure to meet you. Es un placer conocerte. Pleasure to meet you. Cuando es nice to meet you, es como decir, es un gusto conocerte, es lo más común. Nice to meet you. Y hay otra, pleasure to meet you, ambas significan prácticamente lo mismo, pero para ampliar y no repetir las mismas frases, es bueno estudiar vocabulario. Cuando usted le dice nice to meet you, puede responder nice to meet you too. Este too es también, nice to meet you too. Es un gusto conocerte también. Nice to meet you, nice to meet you too. Nice to meet you too. ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Okay. Yes. This is another one. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Excellent. Let me introduce myself. Déjame presentarme. Permíteme presentarme. Myself es a mí mismo. Yo me voy a presentar a mí misma, ¿verdad? Let me introduce myself. My name is Flor. Y ya comenzamos a dar información, ¿verdad? Déjame presentarme a mí mismo. Mi nombre es tal. Tengo tantos años. Y usted ahí empieza, ¿verdad? Y mis hobbies son estos, etcétera. Let me introduce myself. O si usted va a presentar a otra persona. I'd like to introduce Sarah.
I'd like to introduce Sarah. Me gustaría presentarles a Sara. Me gustaría presentar a Sara. I'd like to introduce Sara. Ahí es el Sara, es como ejemplo, ¿verdad? Usted puede cambiarlo. Te quiero presentar a mi amigo o a mi amiga. I'd like to introduce my friend. This is my sister, Emily. Okay, this is my sister, Emily. Esta es mi hermana, Emily. This is. Cuando vamos a presentar, este es mi hermano, este es mi amigo. This is. This is. This is my friend, Tommy. This is my sister, Emily. This is my mother, Maria, etc. En esta pregunta. Have we met before? Have we met before? No nos habíamos conocido antes, o ¿dónde te había visto antes? Have we met before? Have we met before? That's very useful too. También es muy, muy útil. Have we met before? Have we met before? Cuando le presentan a alguien, como que creo que ya te había conocido o ya te había visto antes. That's before, antes. Have we met before? Okay. Como pueden ver, sí son frases muy, muy, muy útiles para una conversación inicial, ¿verdad? Okay. Y ahí tienen las mismas frases y una pequeña explicación, ¿verdad? De la estructura gramatical, pero no nos vamos a enfocar en eso. Y tiene unas posibles respuestas, como por ejemplo, le voy a explicar un poco. Hello, is when you first meet somebody, it is polite and normal to greet them first. You could also use hey, hi, or even howdy. Howdy, okay. Son cuando usted ve a alguien por primera vez, es una forma amable de decir hola, hello. También hay otras como hey, hi, que son casi lo mismo, y howdy, pero estas son informales, okay. So este hi, hey, howdy, son informales, okay. Hello es más formal, más amable. Ya si va con sus amigos, con la cherada, le puede decir, hey, hi, howdy. Son lo mismo que decir hello. Y luego, si no lo conocía, le puede decir, hello, what's your name? O, hi, what's your name? Para como continuar la conversación, o la cual es su nombre. So you can say, my name is... Podemos contestar diciendo, mi nombre es, my name is. O puede decir, I am. Es otra manera de decir, yo soy, I am Flor. Yo soy Flor. I am Flor. Como veíamos ayer el verbo to be. I am Flor. And that's it. Another way to answer. Okay, when someone says nice to meet you, cuando alguien dice nice to meet you, ya cuando se conocieron, usted puede contestar pleasure to meet you o pleasure. O nice to meet you too. You too. O likewise. 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 Mm-hmm. Es como igualmente. Mm-hmm. Si le dicen nice to meet you, usted puede contestar likewise. Igualmente. Likewise. Let me introduce myself. My name is Rebecca. Right? This is, déjame presentarme a mí mismo. Mi nombre es Rebecca. I like this. I'd like to introduce Sarah. Let me introduce my brother. Nice to meet you. Y en esta, how we met before. Si alguien le dice, ¿nos habíamos conocido antes? ¿Nos habíamos visto antes? How we met before? You can answer maybe. Maybe. ¿Qué significa maybe?
Tal vez. Maybe. Quizás. Maybe. O uno más formal es, yes, I believe we have. Sí, yo creo que sí. Yes, I believe we have. Okay, so you say, yes, I believe we have. Yes, I believe we have. I hope you are taking notes. Espero que estén tomando notas, porque ahora van a hacer su propia conversación. Entonces, todas esas frases les pueden servir para armar esa conversación. Okay, further in a conversation. Estas también les pueden servir, estas preguntas que están así como para continuar una conversación. Let's listen this one. What do you do? What do you do? Have you heard that before? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? Ayer veíamos las profesiones. What do you do? ¿Cómo se contesta yo soy más la profesión? I am a supervisor. I am an assistant. Cuando le pregunten, what do you do? Le están preguntando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy un electricista. I am an electrician. Right? So you're going to use, van a usar esto más lo que vimos ayer. Aquí hay otra pregunta. Where do you work? Let's repeat. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Y ayer decíamos, I work at Central. Y luego Legit. Mencionamos el lugar de trabajo. I work at. Excelente. Veo que tienen buena memoria. Esta está como rara, pero puede. What brings you here? What brings you here? ¿Qué te trae por acá? Es como decir, ¿qué querés? What brings you here? What brings you here? What brings you here? ¿Qué te trae por acá? What brings you here? Y esta también, muy útil. Where are you from? Esta creo que ya la habían escuchado antes. Where are you from? ¿A qué se refiere? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Where are you from? También la contestamos utilizando el verbo to be. I am from. Y ahí pueden decir, agregar el lugar, ¿verdad? I am from San Salvador. I am from Santa Tecla. I am from San Miguel. Whatever place. Cualquier lugar. Pueden agregar ahí. I am. Y le agregan el from en la respuesta. I am from. And you add the information. How old are you? Okay, tenemos esta. How old? How old are you? Es diferente la pronunciación. A veces se confunden y uno pregunta, how old are you? Y contestan, I'm fine, thank you. No. Para esa es, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Suena diferente, ¿verdad? How are you? Esta es otra cosa totalmente diferente. How old are you? Esta pregunta es para cuando queremos saber la edad de alguien, ¿verdad? En español nosotros decimos cuántos años tenés. Pero en inglés la pregunta es how old are you, lo que les decía. Hay cosas que mejor ni intentamos traducirlas tal cual a español porque ya suenan raras, ¿verdad? Si traducimos esto, sería como decir, ¿qué tan viejo eres? ¿Qué tan vieja eres? How old are you? Suena feo, vea. So, el equivalente es ¿cuántos años tienes? So, es como una interpretación, ¿verdad? De inglés a español. El how old are you lo interpretaríamos como ¿qué edad tienes?
How old are you? Y esta pregunta también la vamos a contestar utilizando el verbo to be, I am, y la edad. I am 39. Tengo 39. I am 40. Tengo 40. Tengo 30. I am 30. I am 25. Right? And here we have another one. What do you do for fun? 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 ¿Qué haces para divertirte? What do you do for fun? What do you do for fun? I watch comedy movies, for example. Veo películas de comedia. Okay. What kind of hobbies do you have? What kind of hobbies do you have? What are your hobbies? Y aquí hay más. Bueno, las vamos a ver todas porque no creo que todas nos vayan a servir para hoy. But we have some here. Let's see. Fue un gusto. Si usted le va a decir a alguien, fue un gusto conocerte. It was nice meeting you. 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 También como para despedirse le puede decir a alguien. Take care. Take care. Este sería cuídate, cuídese. Take care. Bye bye. Take care. Adiós, se cuida. Take care. Take care. Take care. Espero verte pronto. I hope to see you soon. I hope to see you soon. Espero verlos pronto. I hope to see you soon. Okay, so you can, I suppose that you took notes. Supongo que tomaron nota, ¿verdad? Esto, como les decía, está en su manual. Ya me salí del enlace para mostrárselos acá. Ayer estuvimos viendo la página 9, la 10. Ahora vamos a ver esta. So, this is it, this one. So you click here and it takes you to the website. Como les explicaba ayer, vieron que solo le di clic al enlace y pues nos lleva directo al sitio para que ustedes puedan practicar. Claro, pues le damos clic desde la computadora, desde el celular, con datos de internet. Y si estamos conectados a internet, ya de un solo los lleva al sitio. Ok, so vamos a ver. Creo que ya está la mayoría. So I'm going to take attendance. Vamos a tomar asistencia. Ya que ya están casi todos. Estamos haciéndoles tiempo. Okay, so remember to raise your hand, please. Levanten la mano, su cámara encendida. So you say present if you are here. Okay, let's start with Juan Ernesto Escobar. Okay, Fidel Coreas Pascual. Por ahí vi que levantó. Allá lo vi a Fidel. Ahí tiene la mano levantada, Fidel. No sé si tiene problemas con su cámara. Okay, let's continue with Reina Beatriz Rodríguez. Ahí está Reina. Gracias, Reina. Gracias. Okay. Henry Samuel Pacheco. Henry Samuel Pacheco. Parece que no se ha conectado.
Nelson, Alfredo, Amaya. Present. Thank you, Nelson. Ángel, Gabriel, Franco. Ángel, Gabriel, Franco. Parece que no se ha conectado. Mayra, Melanie, Guevara de Beltrán. Present. Thank you so much, Mayra. Delmis, Anabel López Hernández. Presente. Thank you, Delmis. Flor de María Carballo. Present. Thank you so much, Flor. Darwin Edgardo Ayala. Darwin Edgardo Ayala. Okay, thank you so much, Darwin. Nelson Edgardo Sánchez. Nelson Edgardo Sánchez. Okay, thank you so much, Nelson. Luis Alonso Flores Aquino. Present. Thank you so much, Luis. María Vanessa Segura. Present. Thank you so much, Vanessa. Douglas Isael Vázquez. Present. Thank you so much. Efraín Antonio Alas. Present. Thank you so much, Efraín. Diego Fernando Erazo. Diego Fernando. Ya lo vi que ahí está, Diego. Thank you so much. Erika Milcar Hernández. Erika Milcar Hernández. Parece que no está. Ok, Leida Azucena Sorto Cuadra. Present. Thank you, Leida. María Adriana. Present. Thank you so much, María. Okay, thank you guys. So we're going to continue with today's class. And let me share my screen with you so we can watch today's presentation. So we started and today we're going to... Se me congeló esta cosa. Okay, can you see the screen? Yes. Yes. Okay, perfect. So we're going to continue with our class number two, and it's going to be like a review, right? So here we have some other professions. So we're going to review. Tenemos aquí algo de las profesiones, ¿verdad? Hay algunas que tal vez sean nuevas. Las vamos a practicar, right? Let's repeat. A bank clerk. A bank clerk. An electrician. An electrician. A mechanic. A mechanic. A politician. A politician. A lawyer. A lawyer. A photographer. Photographer. Dentist. Dentist. Hairdresser. Hairdresser. A bricklayer. A bricklayer. A farmer. A farmer. A nurse. A nurse. A student. A student. A teacher. A teacher. Porter. Porter. Engineer. Engineer. Cleaner. Cleaner. A butcher. A butcher. A firefighter. A firefighter. An office worker. An office worker. A salesman. A salesman. A lorry driver. A lorry driver. Reporter. Reporter. Surgeon. 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 Flight attendant. Flight attendant. A cook. A cook. A cook. A fireman. A fireman. A painter. A painter. A secretary. A secretary. A waiter. A waiter. Plumber. 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 Scientist.
Stylist. Receptionist. Receptionist. Okay, do you have any, ¿tienen alguna pregunta acerca de las profesiones? A firefighter is a fireman. Yes. Okay. Any other question? No. No more questions? Okay, so we're going to continue. Sí, siempre ven la presentación, ¿verdad? Yes. Okay, so yes. If there are no more questions, we can continue with this exercise. Este ejercicio está en la página 10 de su material. ¿Qué van a hacer? Van a, los voy a unir en grupo. En grupo van a llenar esto, por lo menos con tres. Y si son más, pues pueden hacer más y es mejor. Póngale que quedan en grupo de 4 o de 5. Llenar 5 espacios o 4 acá, that's fine, it's perfect. So, we're going to complete with name, occupation, y dice aquí not. Ahorita les explico. Name, remember name. Occupation y not. Van a llenar esos tres renglones utilizando información de sus compañeros. Voy a buscar la pizarra para escribir. Ok, here we go. So the first, el primer espacio que teníamos era name. El otro espacio era occupation. Y el último espacio era not. Ayer estuvimos practicando con el verbo to be. So, para llenar esto, en algunas ocasiones vamos a utilizarlo. Ok. Le vamos a preguntar, bueno, what's your name? No, ¿verdad? Porque este, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Delmis. Delmis. Ok. ¿Cuál era la pregunta para saber la ocupación de alguien? ¿Se acuerdan? What do you do? Ajá, what do you do? La vimos ahorita. What do you do? Entonces yo le pregunto, Delmis, what do you do? I am an administrator. Ok, entonces Delmis me contestó, I am an administrator. Ok, pero yo no voy a poner I am, voy a poner ella es. She is. She is an administrator. Y esta que dice not, me la voy a inventar algo opuesto, ¿verdad? She is not. Ella no es. La idea es usar el verbo to be en negativo. La idea de ese not ahí. Entonces yo digo, she is not. Nurse. Ajá. Ella no es una enfermera. Ok. Name, Delmis. She is an administrator. She is not a nurse. Vamos a hacer otro. Ahora lo vamos a hacer con, veamos, con un caballero aquí. Vamos, ahí tenemos a Darwin. Okay, Darwin. What do you do, Darwin? I am. Controla production. Controla la producción. Yes. Es como un supervisor. O okay, es calidad. Controlamos el costo estándar versus el costo real de los productos. Ah,
es como, no es como a contador, no. Como, ajá, dependemos de la rama de finanzas. Ah, ok. Entonces voy a poner que él es contador. Más fácil. He is an accountant. He is, él es un contador. He is not. Él no es un vendedor. Ok, esta se la pueden inventar, ¿verdad? So, Darwin, what do you do? Y luego esta me la invento. Pero necesito preguntarle qué hace. He's an accountant. Y esta invento. He is not. Él no es un vendedor. Ok. ¿Sí está claro lo que van a hacer? Sí. Yes. Ok, so los voy a poner en grupo. Ahorita van a ver que les va a aparecer un mensaje en la pantallita. Tienen que hacer clic donde diga, si lo tienen en inglés, les va a aparecer join. Si lo tienen en español, les va a aparecer unirse. Ok, ahí les apareció ya. So, van a quedar en grupo y luego van a ver otro que es cuando ya va a terminar la sesión. Click join o unirse. Hello. Hola, soy Darwin. Uh-huh. Alguien pregúntele, no es que, ay, ese ya lo hicimos, voy a agarrar copia, no. Pregunta. Yo estoy aquí, pero hagan como que no estoy. No, si tienen preguntas, háganlas. Sería uno, por decirlo, las tres preguntas por cada participante, de los, bueno, cuatro que veo que somos en total aquí. Ajá, usted puede empezar, Diego. Usted dice, I start, y usted le hace las preguntas a Reina, y todos pueden copiar. Vamos, o Diego puede decir, I start with Reina. Ok, y ya le pregunta, Reina, what do you do? What's your occupation? Ya cuando Reina responde, ustedes lo copian. Y la otra, la oración negativa, en la que van a usar not, esa la puede inventar cada quien, que sea diferente. No, ok. Uh-huh. Okay. I am Esther. Sería Reina. How do you do? I am service coordinator. Okay, entonces ahora escriben Reina. She is, ella es, she is a service coordinator. Juan Ernesto, what do you do? I am a manager. Darwin, what do you do? I am a container.
Diego, what do you do? I am service coordinator. Flor, what do you do? I am administration manager. Ya estamos todos. Creo que sí, somos 5, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ya estamos todos. Solo Flor, que dijo que era, disculpe, no alcanza a notar. Administro manager, creo que dijo. Sí. Administration manager. Gracias. Hello. Hello. Hi. Hello. Okay, so I joined a group. So, and next time I will join another group, but I see you were working fine. So, we're going to continue with the presentation so we can practice more. We have more vocabulary here. Okay, can you see the screen? Yes. Perfect. Yes. Okay, so in the, as you know, in the companies, they have different departments, right? Right. And different departments, en cada compañía hay departamento, ¿verdad? En la mayoría. Aquí tenemos unos ejemplos. Accounting department. You can repeat. Accounting department. Accounting department. Purchasing department. Purchasing department. Purchasing department. Marketing department. Marketing department. Human resources department. Human resources department. Production department. Production department. Research department. Research department. Sales department. Sales department. Finances department. Finance department. Operation department. Operation department.
Administration Department. Administration Department. Okay, is there any new word here? ¿Hay palabra nueva por ahí? ¿Alguno que no quede claro? Research. Research es el departamento, digamos, de investigaciones. Hay compañías que tienen un departamento de investigación o hacen sondeos como de mercado, también se llama Research Department. Trabajan estadísticas. La diferencia entre Purchasing y Sales Department. Purchasing y el otro. Sales. Ah, purchasing es compras. Sales es ventas. Departamento de compras, it would be purchasing department. And if it is the sales, esas son ventas. Sales department. Do you have any other question? No. No more questions. Okay, so what we can do, remember, si lo que pueden hacer mientras en la clase, pueden tomar capturas de pantalla o si están con el celular, pueden hacer screenshot con el dispositivo para que luego en la práctica puedan, yo sé que es difícil escribir tan rápido para escribir todo lo de las diapositivas, o pueden tomar un screenshot y, o un recorte de pantalla. Igual, les repito, si necesitan que les envíe las presentaciones, escríbanme. Ahí aparece mi número en el grupo, ahí van a ver que está, ahí aparece como Flor. Si se buscan en los participantes del grupo, el que dice Flor Guerrero, ese es mi número, escríbanme para mandárselas. So, let's move on to the next slide. En la siguiente tenemos la conversación que está en la página 11 de su material. So, in this, it says we're going to be able teacher, to... disculpe, fíjese de que yo no he recibido ningún material en mi correo. El material, este libro se mandó al grupo de WhatsApp. Lo mandaron ayer antes de empezar la clase, como unas 2 horas antes. Y también está en la plataforma. Ahí lo pueden descargar también en la plataforma o si no, pues se les mandó al grupo de WhatsApp también. Bueno, thank you. Okay. Igual, si no, pues escríbame, yo se lo envío a su, porque no sé cómo aparece usted en, porque a veces solo tienen un dibujito o tienen nada más las iniciales, entonces no sé de quiénes son esos números de teléfono. Yo los puedo ver en el grupo, pero por lo menos díganme, yo soy el que tiene ahí dibujado un arbolito para saber quiénes son. Okay, so we have this conversation, tenemos esta conversación en la página 11 y ahí van a ver cómo pues vamos a usar lo que hemos aprendido ayer y ahora. Vamos a repetir, so you can listen and then repeat. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I'm the new secretary, nice to meet you. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Colleagues.
Ajá, colleagues. Colleagues. Ajá, colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, ¿tienen alguna pregunta sobre alguna palabra nueva o algo que no esté muy claro de la conversación? Quality. El departamento de calidad, quality department. Colegas. Si dice nosotros somos colegas, we are colleagues. But significa pero. Entonces le dice sí, nosotros no somos del mismo departamento. Same significa mismo. We are not or we aren't from the same department, but we are colleagues. No somos del mismo departamento, pero somos colegas. Any other question? No. You have no more questions? Okay, vamos a practicar una vez más todos juntos y luego lo van a hacer ustedes en grupo. Let's repeat. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Good morning. I am Miss Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you. Welcome. We are from the marketing department. Welcome from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. No, I'm from the marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are from the department. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, very good. So, vamos a ponernos en grupo. La conversación es de tres personas, Mary, Romeo y Rodrigo. Okay, so, vamos a tomar turnos. Supóngase que en la primera ronda yo soy Mary, Nelson es Romeo y Juan es Rodrigo. En la siguiente ronda, Nelson va a ser Mary, yo voy a ser Rodrigo y Juan va a ser Romeo. Así tienen que irse intercambiando los nombres para que pasen por todos los roles. Voy a tratar de que queden en grupo de tres o de cuatro. Si quedan de cuatro, igual, vea, se van tomando turnos para que todos practiquen la conversación. Recuerden, si no han podido descargar el material, tomen una foto con su celular o pueden tomar un screenshot de la pantalla para que puedan practicar. Voy a crear los rooms de nuevo. Ok, vamos a practicar en grupos. Remember to click join o unirse.
nos va a poner en la pantalla el screenshot. No lo tiene. No, no lo tengo. No lo... No, no lo tengo tampoco. Nelson tampoco. Fidel, ¿lo tenés? ¿Fidel? Ay, aquí se los puse ya. Ah, ok. Gracias, gracias. Sí. Thank you so much. Vale. Inicio yo. Yes. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿Quién va a seguir? Nelson. Okay. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Continúo yo. Welcome. We are from the marketing department. Hoy, Romero, ¿qué sería? Nelson. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not. Es allí va. Yes, we are not from the some department, but we are collection. Collection is colleagues. Colleagues. Uh-huh, we are colleagues. We are colleagues. Colleagues. Okay. Excellent. Colleagues. Thank you so much for the information. Hoy iniciamos otra vez y no sé quién comenzaría. El otro chico, ¿cómo se llama? Fidel. Fidel. Hola, Fidel. Sería Romero. Romeo. Sí. Vale. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Fidel. Creo que solo tres estamos. Ya no está Fidel. Creo que no. Entonces yo voy a ser Romero. Vaya. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Nelson sería Rodrigo. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the sales department, but we are college. Thank you. Yes, thank you so much for the information. ¿Y quién le va a hacer de María? De Mari. Okay. Good morning. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are not from the some department, but we are a collection. Colleagues. Colleagues, perdón. No worries. Hay palabras que cuestan un poco, como acostumbrarse. Otra que he notado que cuesta mucho es la palabra favorito. Favorite, en inglés se pronuncia favorite, pero se nos mete el español y dicen favorite. Espero no nos pase, pero sí. Sí. Thank you so much for the information. Okay. Hoy yo voy a ser Mari. Bye. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Trina. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager.
Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, you can continue practicing. Pueden continuar practicando. Okay. Una consulta. Sí. En ese Rodrigo, ¿cómo es que se repronuncia este que está contractado? Arnob. We are not. Arnob. ¿Y we are not. Same. Same. We are not. Mm-hmm. Same. Same. Gracias. Mm-hmm. Same. Same. Okay. Gracias. Okay, you're welcome. So we're finishing the section. Okay, you're back again, and let's see, we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia otra vez. Let me check it. So remember to raise your hand and send present. Juan Ernesto? Present. Okay, Fidel Coreas? Present. Okay, Reina Beatriz. Present. Thank you. Henry Samuel. No se ha conectado. Nelson Alfredo. Present. Okay. Ángel Gabriel. Ángel Gabriel no se conectó. María Melanie. Present. Denis Anabel. Present. Okay, Flor de María. Present. Darwin Edgardo. Present. Okay, Nelson Edgardo. Present. Luis Alonso. Present. María Vanessa. Present. Douglas Isael. Present. Efraín Antonio. Present. Okay. Diego Fernando. Present. Okay. Erika Milcar. Erika Milcar no se ha conectado. Leida Azucena. Present. Okay. María Adriana. Present. Good. Thank you so much for the information, like in the conversation. Okay, so we're going to continue with the next activity. As you remember, we have been collecting vocabulary. So now you're going to be able to, we're going to create, practice, and role play your own conversation. Van a crear su propia conversación. ¿Ok? Ya tienen el modelo, pueden hacer algo similar o pueden hacer algo diferente. Recuerden que al principio de la clase estuvimos viendo frases, saludos, cómo continuar una conversación. Eso es lo que estuvimos haciendo al principio y les puede servir ahorita para crear su conversación. Por ejemplo, puede empezar Leida a decir, "Hi, let me introduce myself." ¿Qué quería decir esa frase que vimos al principio? Let me introduce myself. Quiere presentarse. Ajá, déjenme presentarme a mí misma, ¿verdad? Let me introduce myself. My name is Leida. Mi nombre es Leida y soy la nueva supervisora. I am the new supervisor. Y los demás pueden decir,
Nice to meet you, Leida. ¿O cuál es otra frase que pueden utilizar? Nice to meet you too. Esta es para contestar, ajá, le pueden contestar, Leida puede decir nice to meet you too. La respuesta con el to es también, nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. Ajá. Y ahí se van a ir poniendo de acuerdo. ¿Cómo comenzamos la conversación? ¿Quién continúa? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le armando a manera que participen todos los del grupo. Y pueden decir, ah, nosotros trabajamos en GEA. Veo que hay muchos de GEA. Ah, we work at GEA. We are not in the same department. No estamos en el mismo departamento, o nosotros dos somos contadores, o I am not, yo no soy contadora, yo soy tal cosa, pero somos colegas, etcétera, right? ¿Están claras las indicaciones? Claro. Yes. Okay, yes. Excellent. So I'm going to, vamos a crear los grupos. De 5 a 6 muy grandes. Okay. Y por ahí tienen ya la invitación, join o unirse. Si quieren, inicio yo con lo que dice la. Está bien. Ok. Let me introduce myself. Hello, my name is Mayra Guevara. I'm the new cook for the kitchen department. Okay. Nice to meet you, Mayra. I am Juan Escobar. Nice to meet you, Juan. I am a manager. I work in administrator service ST. Hey, por ahí van. So, recuerden, la conversación luego la van a decir, ¿verdad? So, pueden ir escribiendo. Ah, la escribimos primero. Sí, diría yo. Okay. Sí, okay. Para que no al momento de pasar, ¿verdad? Se les va a olvidar todo. Okay, mejor okay. Lo escriben. Y recuerden que. Ya lo voy a escribir. Pueden ponerse de acuerdo, agregarle un poco. So, y que, cuando va a mencionar a qué se dedica, entonces acuérdense que el am, is o are significa ser o estar. Entonces, si yo quiero decir yo soy un contador, I am an accountant. Ahora, si voy a mencionar el lugar donde trabajo, ya no utilizo el ser o estar. I work. Solo utilizo at. Trabajar. I work at. At. Oh, okay, okay. I am an accountant. I work at, no sé, alguna compañía, at Banco Agrícola, por ejemplo. For example, you can say, I am a nurse. I am a nurse. I work at Hospital Rosales, for example. Etc. Okay.
Y podríamos decir, por ejemplo, I am the new designer from the marketing department. From, uh-huh. From, okay, from. Y en ese caso, para la oración, para referirme a la empresa, ¿cómo sería? Por ejemplo, I am the new designer from the marketing department at Banco Agrícola, por ejemplo. Exacto, así quedaría. Uh-huh. How do you say in English reclamo? Reclamo. Department, reclamos. Ah, claims department. Okay, okay, okay. Claims. Ese reclamo o queja, claims. Claims department. Uh-huh. Okay, o si hacen escalaciones también, cuando le dicen, ya usted no me resolvió nada, mándeme con su supervisor, por ejemplo, es escalations department. Escalations department. Escalations department. Escalations department. Seguro, I'm sure, se dice, ¿verdad? Estoy seguro. No, seguros. Seguros es unsure. Ajá, insurance. ¿Cómo? Insure. Excelente, ajá, sí, excelente, insurance. Ah, pero me refiero así como seguros de seguros médicos, seguros vehiculares. A un seguro médico, medical. Insurance. No, solo seguro. El servicio, ¿no? ¿Sí? La palabra en inglés, seguro. Ah, seguro. Como por decir, hace Suiza seguros. Hace Suiza seguros. O sea, ajá, el nombre producto, de la empresa, seguros hace Suiza. Como decir, yo quiero insurance, ir a comprar un seguro. Es la aseguradora, insurance company. Mm-hmm. So you can say, Ace Suiza, no sé cómo se escribe, es cuando, no sé, Ace Suiza. No, ¿verdad? No, solo lo puse ejemplo. Insurance. Sí, no, es que yo trabajo para una aseguradora, pero no es del país. Insurance company. Mm-hmm. Ahí pues, insurance company. So, puede decir, trabajo para una compañía internacional de seguro. I work for, trabajo para an international. I work for an international insurance company. I work for an international insurance company. Yo tengo una consulta. Mm-hmm. Me he fijado en varias películas o en series que cuando se refieren a decir yo soy o yo soy, en inglés dicen I am. ¿Es correcto pronunciarlo así? Sí. O sea, que se podría decir I am o I am. I am. Mm-hmm. I am. Okay. Uh-huh. Es como hay diferentes acentos. Okay. Yo siento más fácil el británico porque es como menos colocho que el americano. Voy a ir a otro grupo. No sé si tienen alguna pregunta antes que me mueva. No. No. Okay.
Hello, how are you doing? Do you have any questions? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Preguntas? ¿Ya están listos para pasar al frente? ¿Van a pasar a decirlo? Teníamos que escribirlo. No, no es necesario. Okay. Solo es como estructurar una cierta conversación entre todos nosotros, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si gustan, hacemos como el mismo caso de Mary o de Mary, que ella se presenta como que es una nueva secretaria o alguien del mismo rubro en la misma empresa, y nos vamos mencionando, ya sea como, o sea, se menciona, por decirlo, yo soy Diego, de nuevo Service Coordinator, y en una empresa, digamos, alguna ficticia, no sé, algún nombre de empresa, digamos que El Salvador, de que todos trabajamos en la misma área, allá en Service. Allá en Service Coordinator. Y ustedes se presentan como mi nombre es, por decirlo, Luis. My name is Luis. My friends, ya sea Nelson, bueno, los dos Nelson. Y se representan como cada quien de un área diferente. Okay. Haciendo así, haciendo como el mismo caso de Mari, yo siendo la persona nueva y ustedes nada más presentándose de cada área diferente, ya que según todos somos de áreas diferentes en cuanto a la empresa. Y podemos hacer eso para hacer la conversación más amena. The second to finish the work. ¿Cómo? The room. No escuché, no sé. 20 seconds to finish the session, the room. Sí, porque ahorita todavía no. Hay que esperar de que la, que no saque de aquí la teacher, para cuando ya estemos todos, pues, hacer eso ahí. Okay. Yo me estaría. Me deja muteada. Okay, so volunteers, a ver qué grupo quiere empezar. So you can role play. Pues empecemos nosotros, Luis y los dos Nelson, para salir ya de aquí. Okay, excellent. Diego, Luis, and Nelson 1 and Nelson 2. Okay, let us listen. Vamos a escucharlos. Okay. Bueno, seríamos haciendo el mismo caso de Mari. Sería, hello, my name is Diego Erazo. I am the new service coordinator in the GE El Salvador. Nice to meet you, Luis. ¿Y luego? ¿Y Luis? Luis. Ok, parece que está teniendo algún issue technical. Sí, ahorita. Nice to meet you. I'm a quality control. What do you do, Nelson? What, Nelson? What do you do, Nelson Edgardo? Where? I work in Huawei, in the area of video, KTV or cable television, and in the area is comfortable. Okay. And Nelson. Okay. Next, Nelson. I am a supervisor in the warehouse. Next, who's next?
Okay, so you finished and you did a like a kind of presentation. That's terrific. So you did a very, very good job. Let's listen to another group. Un grupo más. No more volunteers. No lo puedo creer. Dios guarde, niños, participen. It's important. Nosotros. Okay, Delmis. Dale, 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 Delmis. Hello, my name. Let me introduce myself. My name is Annabel. I am Delmis, but I like to call me Annabel. And I work in Share Foundation, and I am administrator. What do you do, Douglas? Nice to meet you. My name is Douglas. I work at El Salvador. Where are you from? Apopa. I am from Apopa. I am 22. And you, Flor? Goodbye. Oh, are you? Hi, nice to meet you, Douglas and Delmis. My name, I repeat, please. How old are you? I am 36 years old. Where do you work? I am from Ilopango. I work. And Fundeplas. What do you do for fun, Douglas? I like playing soccer. And you, Flor? I like dance. I like dance too. And it was a pleasure to meet you. Okay. Nice to meet you too. Okay, awesome. You did a very good job. Lo hicieron muy bien. Es la primera vez que ustedes arman una conversación. Entonces se entiende, ¿verdad? Que están así como dudosos, como con miedito, pero lo hicieron muy bien. Y esto es de valiente, ¿verdad? De aventarse y decir, hagámoslo. Aunque sonemos pausaditos, pero aquí empiezan así y después nadie los va a detener. Eso es normal. Al principio cuesta, más que todo cuando nosotros tenemos que producir, pero es importante que lo hagan, porque cuando usted viaja, cuando usted se enfrenta con alguien que habla inglés, no va a tener el cuaderno ni el libro a la par, ¿verdad? Y va a decir, ay, esta conversación que me está mencionando, no. Usted tiene que producir las palabras, las frases y seguir el hilo de la conversación, ¿verdad? Por eso es importante este tipo de ejercicios. Lo hicieron muy bien para hacer su primer ejercicio y pues ahí van a ir mejorando con el tiempo. Okay. So, to continue with this presentation, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yes. Okay, here we are. Yes. De esta conversación de la que practicamos, good morning, I am Miss Mary, la la la, tenemos un ejercicio que completar y nos vamos a guiar por esta conversación. Complete the sentence using some information from the conversation above. So nos vamos a guiar por la conversación para completar aquí. Por ejemplo, dice Rodrigo y Luis y dice marketing managers. ¿Qué decía la conversación de Rodrigo y Luis? Good morning, it's very nice to meet you. Are. Are.
son. Ah. Ok, sí, de acuerdo a la conversación, de acuerdo con la conversación, Rodrigo y Luis son marketing managers. So el número uno lo vamos a completar con are. Rodrigo y Luis are marketing managers. Luego nos movemos a la dos y así la tres y la cuatro. Les voy a dar tiempito para que vayan leyendo, analizando y vean qué es lo que va a ir ahí. Hola. Okay, so how would you answer number two? Romeo and Rodrigo. Same, sería que serían del mismo, ¿verdad? Del mismo departamento. Ajá, ¿son o no son del mismo departamento? We aren't. We aren't. Ajá, solo le van a poner el aren't. Ajá, Romeo y Rodrigo no son, aren't. Rodrigo aren't from the same department. Y dice we, number three. We are colleagues. Number four, they are not. Are. They aren't. They aren't. They are. They are. They are. They are, todos están en la misma compañía. They are in the same company. Okay, now, let's complete this using the verb be. Este es un ejercicio adicional para seguir practicando con el verbo to be. My best friends. Is Michael. Is Michael. Why do you say is? Because it's he. 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 It's our. Uh-huh. Rachel and Carla. Ah, no, pero son they are. Por ahí estoy oyendo análisis. Eso es lo que quiero con este ejercicio. ¿Por qué dicen is? ¿Por qué dicen are? Are plural. Porque está en plural, exacto. Entonces, como están en plural, dice mis mejores amigos, my best friends are. Ajá, son, porque se refiere en plural a ellos. Ellos son, my best friends are. Michael and Kayla. Michael and Kayla.
They are in the same company. Michael is an accountant, and Kayla is a supervisor. We are not in the same company, but we have lunch together. Excellent. Ahí lo completaron muy bien. ¿Cómo de, tienen alguna pregunta referente al vocabulario? No. What is the meaning of together? ¿Qué significa este together? Juntos. Yes, juntos. Okay, so esto nos quedaría, my best friends are Michael and Kayla. They are in the same company. Michael is an accountant and Kayla is a supervisor. We are not in the same company, but we have lunch together. Cool. Now, using this example, no sé si lo copiaron o le tomaron algún screenshot o si solo fueron escribiendo la respuesta. Pero sería como aconsejable, ¿verdad? Que hagan este un parrafito así, ¿verdad? Adicional acerca de ustedes. So you can say my brothers. Ajá, por ejemplo, hablar de sus hermanos. My brothers are older. Son más viejos que yo. My brothers are older than me. And you can say Elmer is 42 and Cisco is 40. Ajá. Mis hermanos son más viejos. Elmer es, tiene 40 años y Francisco tiene 30 and whatever. So you can create. La idea es que ustedes vayan creando más y practiquen más. This is practice. Okay? Entre más practique, mejor. Right? So include additional exercises. Y este me gusta porque no aparece he, she, it, así como, como lo vimos en el chart. Como lo estuvimos viendo, I, you, he, sino que ya le ponemos nombre al sujeto, ¿verdad? ¿Eh? Ya el day en este caso eran Michael y Kayla, ¿verdad? No, eso nos hizo pensar, ah, no, pero ahí son plural, se refiere a ellos. Okay, so that's why it is important, this kind of exercises. Okay, y este es ya como un resumen. Hemos visto el día de ayer, ahora hemos visto y practicado affirmative and negative sentences with the verb be. Veíamos la forma completa y contractada en ambas estructuras, afirmativo y negativo. Okay, so we said, I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, they are. And then we have the negative form, I am not, I'm not. You are not, you aren't, he is not, he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't, we are not, we aren't, they are not, they aren't. Okay, and based on that, you have an exercise on page 12. Tienen un ejercicio en la página 12. Y aquí vemos en how to use be in plural subject. So aquí estamos viendo solo en los plurales. Nosotros, ustedes y ellos. Que con estos habíamos dicho que con estos sujetos, when they are plural, utilizamos are en affirmative. Tenemos ejemplos
y los tenemos en forma completa y contractada. Let's go ahead and practice pronunciation. Let's repeat. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We are Cindy. You are manager. You are manager. Your manager. They are colleagues. They are colleagues. They are colleagues. Negative statements. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. You're not managers. You're not manager. They are not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. Excellent. Okay, now in the same page, siempre en la página 12 tienen este ejercicio. Complete the statements using the plural of be and the information in parentheses. Les voy a dar unos minutos para que completen estas oraciones usando el plural del verbo to be y la información que tienen en paréntesis. No tiene.
Okay, let's check your answers. Volunteer for number one. They are receptionists. They are receptionists. Excellent. Thank you so much. Number two. You're not a supervisor. Está bien, pero. You're not a supervisor. Ajá. Sí, you are not a supervisor. Si fuera. You are not supervisors. Ajá, lo tenemos en plural. Es lo mismo, solo que con ese, como you es tú y también son ustedes. But in this case, is you are not supervisors with S at the end, in plural. It's a good job. Identificó que tenía que ir are y not, but the word is in plural, but it's excellent. Number three, volunteer. Volunteer. Susan and Marcos are not colleagues. Excellent. Susan and Marcos are not colleagues. Very good. Number four. Number four. We are accountants. Excellent. We are accountants. Number five. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Excellent. We are Carla and Sandra. And number six. They are Mr. Herrera. Herrera. Mr. Mejia. That is the answer. They are Ms. Herrera and Ms. Mejia. Cool. Okay, so the next exercise is, well, you have to create a conversation, okay? So, para esta hay que crear una conversación. Pueden utilizar esta plantilla que tienen acá. Hello, I am Fulanito. Hi, nice to meet you. We are in the English class, for example. So, nosotros estamos en la misma clase de inglés, por ejemplo. We are in the same English class. We are students. Really? I am. And you start and continue the conversation in this way. Pueden utilizar esta plantilla, la tienen en su material para que creen una conversación. Y ahí ustedes la continúan a su manera, right? Aquí tengo un ejemplo que también les puede servir. Pueden agarrar partecitas de aquí y de allá para que ustedes vayan creando sus propias conversaciones. Okay, we have this one. Where do you work? I work at George's restaurant. Are you a waiter? No, I am not. I am a chef. Oh, that's great. That's another example. Questions? No questions? Okay, so you're going to get in groups again so you can complete this task. Van a hacer otra y pueden ir escribiendo para que al momento de participar ya tengan escrito y listo lo que van a decir cada quien. Okay, so I'm going to create breakout rooms. Create 6, 2, 3. Thank you.
Well, ¿cómo comenzamos? Vamos a tomar este ejemplo de... Sí, ese es el ejemplo. Uh-huh. Sí. O improvisamos. Yo pensaba que lo podíamos hacer, por ejemplo, poner hello, I am, el nombre. Uh-huh. Podríamos decir, hi, nice to meet you. We are the same company. Otra persona podría decir, we are... service coordinator. Ajá, service coordinator. Y ahí podríamos decir, really, I am a secretary. Podría ser. No sé qué más podríamos agregar. Hello. Naira, ¿qué te gustaría decir? Solo tal vez veamos el orden, cómo podríamos pasar, como para ir armando la conversación. ¿Quién podría ser A? Ahorita me he colocado yo aquí. Aquí okay. Lo estoy escribiendo. Ajá. Bye. Ay, ya, lo vi. Uh-huh. Bye. ¿Quién sería B? Ah, yo, por ejemplo. Ajá. Hi, nice to meet you. We are at the same company. Se me ocurre a mí, como para hacerlo más general. Creo que habían dicho we are in the same company. Que estás en un departamento. Eso lo podemos dejar para más adelante. Ah, okay. Como para alargar un poquito más la conversación. Se me ocurre. Ok. Leila. ¿Quién me va a preguntar a mí? Ajá, eso. Leila. Voy a decir. Pensé que Mayra iba a hacerme una pregunta a mí. Ajá. Y así vamos a hacer la conversación. ¿No íbamos a seguir el guión del libro? ¿O lo inventamos todo? Sí, podemos ir inventándolo. Eso era un modelo. Ok. Espérate. ¿Qué se le ocurre? Hi, nice to meet you. We are in the same company. Le puedo preguntar qué hace. Sí. What do you do, Maya? I work at the marketing department. Uh-huh. Y ahí podría yo preguntarle, what do you do? Aquí sería, and you? Uh-huh. ¿Y tú? That's right. Me pregunta a mí. ¿O a usted? Podría ser en what do you do, Vanessa? En you, Vanessa. Coordinator. I work with quiero ver con quién puedo trabajar de ustedes. En el departamento. Quiero entender con Leila. Yo ya puse el departamento de marketing. Ajá.
I'm project coordinator and I work with Olivia. We are recuérdenme la palabra que se me ha ido. Colleagues. Solo que no sé cómo se escribe. No me acuerdo. Cool. Doble L. Ajá. Ok. L. Ok, perdón. Eja. Otra manera que es más fácil es coworkers. Coworkers. Ajá, compañeros de trabajo. Y como lo va a usar en, es una palabra en plural, coworkers, no necesita la A. Solo we are coworkers. Es más fácil, ¿verdad? Que colleagues. It's correct. This way, coworkers. Excellent, sí. Okay. We are co-workers. Okay. And Linda, what do you say after? Sería, oh, that's great. Emoción. Van a ser las primeras en pasar, ¿verdad? No. Gran trabajo para no pasar. No, no puede ser. Lo van copiando, ¿eh? Screenshot, sí. Screenshot. Sí. Oh, that's great. Leila, maybe we are lunch together. One day. Solo para decir tomar el almuerzo. We have. We have. Porque are es cero estar. Maybe we have. We have lunch. Sin la. Maybe we have lunch together one day. Okay. Lunch. Con N. Lunch. Maybe. Lunch. Okay, that's right. Maybe we have. Y alguien le puede decir ahí, ah, buena idea, good idea. Esa es otra palabra que como que cuesta, porque la pronunciación en inglés es idea, pero cuando la leemos y vemos que good idea, no le vaya a pasar, solo les digo para que no le vaya a pasar. Okay. Remember, idea, good idea. Idea. Ajá, y es como que según la frase, good idea, good idea, good idea. Good idea. Good idea. Excellent, good idea. Okay. We finish. Ahí le pueden poner see you later o see you soon, take care. Las frases que vimos al principio. Te veo más tarde. Y alguien le puede contestar, cuídate o cuídense, take care. Take care. Take care. Solo una. Take care. Okay. Very nice conversation. Sí, les quedó súper bien. Thank you, teacher. Well, we practice. Ya, todavía tienen tiempo para practicar. Hello, I'm Vanessa Segura. Hi, nice to meet you. We are in the same company. What do you do, Mayra? I work in the marketing department. And you, Vanessa? I'm a production coordinator. I work with Leila. We are co-workers. Es Leida, con D. Leida. Ah, Leila. Oh, that's great. Maybe, no, lo siento. ¿Ya? Así. Oh, that's great. Maybe we'll have lunch together on one day. Good idea. See you later. Siento que falta algo. Hay un corte.
Good idea. Esas todas son formas de despedirse. Te veo más tarde, cuídense. Y la otra puede decir quién falta ahí. Naira quizás puede decir bye bye. Bye bye. Ok. Perfecto. Le hicieron screen, ¿verdad, chicos? Sí, ahorita. Hello. Okay, we are all again. We're back in the main sections. Who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Ahí, si quieres, comienza. Comencemos nosotros, pues. Okay. Nosotros. Hello, I am Annabelle. Hi, nice to meet you. We are not colleagues. I am an auditor and work at quality department. What do you do, Annabel? I am an administrator. It was a pleasure to meet you. It was a pleasure to meet you too. Take care, Liz. Bye. Bye. Hey, it was very short, but excellent. Okay, you did a very, very nice job. Do we have another volunteer? Who's next? ¿Quién va después? Efraín. Sí, vamos con Fidel y con Nelson. Okay, good. Okay, good evening. Let's my introduction myself. I am Efraín Alas. Efraín, where do you work? I work at Gea del Salvador. What do you do, Jennifer? I am adjuster of insurance. Oh, the accident car. Yeah? Yes. Fidel, where are you from? Hi, I'm from El Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. Okay, very good. Okay. Oh, very good. What did you do, Nelson Sanchez? Well, in the former for a moment, I studied in course advice English, but I work in Huawei. Yeah. I live in San Salvador. Nice to meet you. Okay, cool. Thank you. Cool, you did a very good job. Very good. Combinaron mucho de lo que vimos al principio, ¿verdad? So that's excellent. We still have chance for one group more. Vamos a escuchar un grupo más. Don't be afraid. Okay, un grupo más. Dios. Yes, and it's time to go. Okay, so thank you for joining today's section.
So tomorrow we will continue with this topic and we're going to add more vocabulary. Para mañana vamos a continuar añadiendo más vocabulario, más práctica. So no les voy a quitar más tiempo. Thank you for joining today's class and see you tomorrow. Remember to work on the platform. Vayan trabajando los homeworks de la plataforma. Cualquier cosa, escríbanse en el grupo. Okay, thank you. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, bye. Tomorrow.